tipo de concursos siempre es importante para fomentar la creación artística de las personas. Bueno, a mí me toca en esta oportunidad, hay un tema sobre la mujer, y entonces todos los que estamos en esta categoría vamos a pintar referente a la mujer. Bueno, para mí es una gran oportunidad para que todos los artistas quiteños puedan expresar su talento. Y lo bueno es que también ahora han incluido la categoría, ¿no?, de estudiantes de secundaria. Entonces, eso permite que los jóvenes valores arquiteños puedan también explorar su creatividad ya desde jóvenes. Es más para expresar, ¿no?, sentimientos o más que todo relajarme. Y he elegido retratar a mi profesor y a su modelo. O sea, no sé, es una perspectiva mía. Que crean en lo que a ellos les gusta, porque lamentablemente muchos jóvenes son grandes talentos que abandonan porque no creen en su capacidad o porque este oficio es realmente muy difícil. Además de muestras pictóricas y fotográficas en la sala de arte de la Biblioteca Vargas Llosa, así como también la música de Quiteña, tampoco está ausente en las actividades de nuestro centro cultural. Permítanme primero saludar a esta generosa tierra, a este señor María Delgado, señor director de la biblioteca. Acá nos convocan hoy día el arte de danza en esta premiación, porque que ha realizado la Asociación El Moral de Mujica, que tengo el honor de representar, y que viene trabajando desde el año 2010 enlazando arte, mensaje y medio ambiente. Nuestra propuesta es la restauración de los bosques secos del sur del país, el funcionamiento del recurso guarango como fuente de desarrollo de las regiones costeras del país, siendo desde tiempos ancestrales dio alimento a los antiguos peruanos, y así se pudo combatir la desnutrición. Además es medicinal, da sustento del suelo, genera microclimas
y la preparación y comercialización de sus productos generaría fuentes de ingreso a las comunidades de Grave Guarango. Nos convoca la gratitud a cada uno de los auspiciadores y colaboradores que con su aporte y trabajo han hecho posible el concurso. Muchas gracias, felicidades. Ahí está su diploma. Segundo puesto, Roberto Álvarez Chipana, y 1.500 soles, su premio. Un aplauso al artista Roberto Álvarez, y a los muestres soles, de la 1. 1.500 soles, un diploma, segundo puesto en esta categoría C. Para su trabajo, Roberto. Los artistas en este segundo concurso de dibujo con tinta de oro.